Dime. Hola. Riñas First. Vamos a ver. Me voy para acá. Pongo grande. Y vista moderador, probable A. Puerto. Talla. Ahí tú ves mi pantalla. Carlos, contéstame. Sí, es que lo tenía apagado. Quiero ver si se reproduce un video que... Bien. Y el otro. Sí, sí se reproduce. ¿Qué es OAT? ¿O cómo para que se vea? Y si lo estás viendo bien tú, pues. Ya no te escucho yo. Sí. Me apuntaron. Sí. Muy bien. ¿Salimos o nos quedamos aquí? ¿Ande? Me salgo, ¿verdad? Y ahorita volvemos a entrar o ya nos esperamos. ¿Ya nos esperamos? No pasa nada. Bueno, dile a Cristian que entre también para... Cristian, que te metas a Zoom, dice Laris. Que ya le está picando, dice. Nada, uy, que tenía que exponer. Hello. Show. Hola, Tristán. La Cari anda limpiando aquí. Arriba se escucha toda la música. Uy. ¿No escuchan? No, casi no se escucha. Como, es que tiene un como filtro de voz Zoom Qué y bueno. hace que no se escuche mucho lo de la calle. Vamos a cambiar el filtro. Tú ya tienes tu clase también, Chris. Vas tú después de yo, ¿verdad? Sí. Pero no te pes y Cristian. Ahí está, era. Haz de cuenta que tengo
Navidad, porque aquí no hay nada de Navidad. Yo no tengo nada de esos filtros, ¿eh? Tienes que ponerlos. Bajarlos Nada, pues no, yo no tengo nada. No sé hacer eso. Cuatro, ya podemos darle. ponerlos. Sí, pues ya faltan 8 minutos. Se traba, me dicen, porque ayer me estuvo sacando mucho el internet de la clase. Ah, okay. Yo creo que voy a apagar la cámara ahorita. Ya sé cuál voy a poner. ¿Mande? Ya sé cuál voy a poner. Mira, Ya Nvidia. no te escucho cortado yo. ¿Ya vieron? Una Ustedes me marimba. escuchan bien a mí, yo no te escucho, Carlos. ¿No me escuchas? No. Pero sí te escucho más o menos bien. ¿Qué pedo, Cristian? Todavía no es Navidad.
Hola chicos, si gustan pueden iniciar la clase. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Ya podemos empezar, doctora? Yaris ya dijo que sí. Hola, yo dije que empezaran. Perdón, es que mi audio está un poquito cortado, pero va. Okay, dale. Ya empiezo. Okay, bueno. Buenas tardes. La primera clase del día de hoy va a ser ornitopatía tiroidea. Empezamos el tema definiendo pues esta patología, que es más que nada cambios inflamatorios de los tejidos, como su nombre lo dice, orbitarios y periorbitarios. Van a estar relacionados directamente con algunas alteraciones endocrinas, como son patologías de la glándula tiroides propiamente. Y esta es la causa más frecuente de proptosis bilateral o bien unilateral en adultos. Como vemos en la imagen, es pues un dibujo, un esquema. La imagen del lado izquierdo vendría siendo pues un ojo normal, una cavidad orbitaria relativamente normal. Los músculos podemos ver los que tienen pues un tamaño normal, el globo se encuentra dentro de la cavidad orbitaria, arropado o abrazado por el tejido graso. En la siguiente imagen ya empezamos a ver pues una comparación de un ojo con otro, en donde los músculos rectos, tanto lateral como medial, se encuentran más hipertróficos, más agrandados. Esto hace que pues, se empuje al globo ocular y empiece a salir de la cavidad orbitaria, produciendo así la proptosis. ¿De qué otro nombre lo vamos a conocer? Podemos escucharlo también como orbitopatía u oftalmopatía de Graves, enfermedad ocular tiroidea, orbitopatía tiroidea, exoftalmos endocrino, exoftalmos maligno y oftalmopatía infiltrativa. Algunas de las generalidades que tenemos es que la orbitopatía tiroidea es autoinmune, es autolimitada esta patología, está asociada directamente y principalmente con el hipertiroidismo. Es un trastorno orbitario más común en los adultos y siempre hay que tenerlo como un diagnóstico diferencial en las patologías neurooftalmológicas, sobre todo en aquellas que nos den diplopia de tipo vertical y que esté acompañado con algunos signos o síntomas periorbitales. Dentro de los factores de riesgos, tenemos el hipertiroidismo, el tabaquismo, que no solamente ayuda al desarrollo, sino a la rápida progresión de esta patología. Es más común y más grave en las mujeres, sobre todo en edad avanzada o bien en aquellos pacientes que han tenido un descontrol sistémico y no tienen un tratamiento propiamente dicho con un endocrinólogo por tratamiento de la tiroides, o bien en aquellos pacientes que ya recibieron tratamiento con yodo radioactivo. Si bien cerca del 90% de los pacientes que tienen hipertiroidismo, siendo pues este el grupo más grande que van a presentar la orbitopatía, esta orbitopatía pues de Graves u oftalmológica, también existen otras condiciones que van a ayudar a propiciar o pueden llegar a desarrollarlo. Dentro de ellos, pues la causa número uno de pues una secuela, por así decirlo, o una patología que se desarrolla por un mal control del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves.
y cerca del 25 al 50% de los pacientes que la padecen van a presentar esta oftalmopatía. Sin embargo, no hay que confiarnos en aquellos pacientes que se presentan con un perfil tiroideo normal o que dicen, bueno, yo tengo hipertiroidismo o tengo hipo, pero dejé de tomarme el tratamiento porque ya estoy eutiroidea, porque cerca del 6% de los pacientes eutiroideos lo van a presentar. Recordemos que es una enfermedad autoinmune, por lo tanto, los pacientes que tenemos tiroiditis de Hashimoto tienen el riesgo del 3% de presentar esta complicación y del 1 al 5% de los pacientes hipotiroideos también pueden llegar a presentar esta oftalmopatía. Se dice que cerca del 90% de los pacientes que tienen nódulos tiroideos van a tener también esta orbitopatía tiroidea en algún punto de la enfermedad. Y el 36% de los pacientes va a empeorar posterior al decirles el diagnóstico. Ahora bien, para entender qué relación tiene la orbitopatía con la enfermedad tiroidea propiamente, vamos a hablar un poquito de su fisiopatología. Aquí los protagonistas principales van a ser estos guapos, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Estos, junto con los fibroblastos, van a empezar a desencadenar una cascada inflamatoria. ¿Por qué? Porque va a haber propiamente una infiltración de los linfos T y los linfos B. Como es autoinmune, el cuerpo un día despierta aparentemente de estar bien y dicen, ¿sabes qué? Pues está como que muy aburrido todo, vamos a hacer una fiesta y empiezan a desencadenar a través de los intermediarios de inflamación, como son las interleuquinas, la 6, la 12, la 16 y algunos factores tumorales, van a empezar a desencadenar pues toda la inflamación, ¿de acuerdo? Estos anticuerpos van a, bueno, estos intermediarios vamos a tener también los anticuerpos, que aquí lo que nos importa a nivel de tiroides son los anticuerpos a estimuladores de tiroides. Y también va a jugar un papel muy importante el IGF-1, este sobre todo para ya el tratamiento de la patología de base, ¿no? Entonces, estos anticuerpos van a adherirse a los receptores de tirotropina y van a estimular de esa manera la tiroides. Esto va a empezar pues a provocar la inflamación propiamente en la glándula. Ahora bien, recordemos que aparte de las células T, los B, los fibroblastos, también va a empezar a secretar la tiroides, hialuronato, glicosaminoglucanos y también pues más moléculas inflamatorias. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de esta glándula, los fibroblastos junto con los blastocitos van a empezar a diferenciarse. Esto ya se va a empezar a producir a nivel ocular y se diferencian principalmente en dos protagonistas, los miofibroblastos, que van a pertenecer o que van a estar propiamente en los músculos extraoculares, y los adipocitos, que pues van a corresponder a toda la grasa periorbitaria, además del hialuronato, los glicosaminoglucanos y de todos los receptores propiamente de la tiroides. ¿Qué va a pasar? Una vez diferenciados, estos se van a empezar a expandir y van a crecer. Entonces, como la cavidad orbitaria es pues una, como su nombre lo dice, una cavidad que no se puede expandir porque es propiamente hueso y estos pues no son ningunos pues patologías malignas, por así decirlo, no van a destruir el hueso. Entonces, tanto el músculo, en este caso los músculos extraoculares, como la grasa periorbitaria que está empezando a crecer, ya no va a caber dentro de la cavidad orbitaria y va a buscar la manera de salir. Y de esta manera va a empezar a empujar todo el globo ocular hacia afuera de la cavidad orbitaria. Bien. Ahora,
Ya sabemos que se da la infiltración tanto en las células plasmáticas, los linfos, los mastocitos y el depósito propiamente de los glicosaminoglucanos, el colágeno. Todo esto produce, cuando no se da un tratamiento oportuno, una cicatrización o una fibrosis del músculo. Tenemos tres principales fases. La aguda, que es cuando hay propiamente los cambios inflamatorios. Tenemos la progresión de la enfermedad, que es cuando ya hay una mayor deposición tanto de colágeno y ya empieza la degeneración muscular. Y la fase inactiva o crónica, que aquí ya hay una infiltración de grasa y de los músculos. El patrón de la enfermedad sigue propiamente una curva, que es la de Rundle, que esta es la que describe básicamente la gravedad que tiene la enfermedad en la función del tiempo y la divide también en tres fases. La fase inicial, anteriormente se creía que duraba de 6 a 18 meses. Sin embargo, últimamente, en los últimos años, ha habido pues un despunte y un pico muy alto de enfermedades tiroideas y se ha establecido que la fase inicial, antes de presentar cualquier síntoma, se puede extender hasta los 24 meses. Antes de yo poder decir que mi paciente tiene un signo orbitario o antes de poder diagnosticar la enfermedad. Después de este tiempo empiezan con los signos tanto orbitarios como periorbitales, como son la proptosis y la retracción palpebral. Posterior a esta fase viene la fase estática. Aquí hay un cese o una disminución de la fase inflamatoria y aparentemente el paciente va a presentar una mejoría, aunque sea mínima, pero él dice, yo me siento mejor. Y posterior viene la fase de reposo, que pues es una mejoría gradual. Aquí ya hay una mejor movilidad tanto de los músculos como la retracción de los párpados. Y esta pues vendría siendo la gráfica que nos mide la severidad en el tiempo. Tenemos que viene la primera fase, la fase inicial donde hay un gran pico y un gran descontrol de la enfermedad. Propiamente va a ir bajando esta curva hasta llegar a una meseta o la fase en la que ya el paciente se puede decir que está prácticamente casi en control. Entonces, ¿qué signos vamos a encontrar? Esto tiene también mucho que ver con qué fase encontramos a nuestro paciente. Hablamos de una fase inflamatoria o una fase activa. El paciente va a presentar una hinchazón de los párpados, de los tejidos periorbitarios. En este caso podemos ver la imagen, cómo se forman estas famosas bolsitas, ¿no? Hay retracción de los párpados y también empieza el paciente con el aspecto de los ojos saltones. El paciente va a llegar quejándose de que tiene irritación corneal, que siente cuerpo extraño en el ojito, que le arden, que están muy rojos, que se le hinchan muchísimo, que se pone bolsitas calientes o que se pone hielo y que no se quita. Entonces aquí es primordial, así no se nos puede pasar siempre, siempre sospechar en que es algo tiroideo. Generalmente la sintomatología se presenta de forma gradual y bilateral. Sin embargo, puede estar de manera unilateral o puede estar mayor, tiene, puede tener mayor exacerbación un ojo que otro. Ahora, en la siguiente fase, que es la aguda, aquí ya va a presentar el paciente un enrojecimiento y una inflamación propiamente de la carúncula, como vemos en esta imagen, que vendría siendo el ojito izquierdo. Cuando ya se presenta, esto es algo como un signo muy particular de que la oftalmopatía tiroidea, también abreviada como AOT, está activa. Y también vamos a encontrar esta inyección o congestión de los vasitos en la conjuntiva vulvar, pero esto más que nada hace referencia, perdón, a la inflamación propia que ya empieza a tener los músculos rectos. Alguna de las manifestaciones palpebrales que podemos encontrar es la retracción del párpado, que este es el signo de Dalimple, que es el más común. También hay un retraso palpebral del párpado superior cuando le pedimos al paciente que vea hacia abajo y se conoce como signo de Von Graffé.
El paciente puede llegar o no a presentar la oftalmos por la misma proptosis, dependiendo qué tan severa esté. Hinchazón y edema, tanto de los párpados inferiores como de los párpados superiores. Puede haber, pues, aumento también en la coloración y también en la temperatura de los párpados, dermatocalasia y, pues, obviamente, hernia de la grasa orbitaria. ¿Por qué? Porque ya no cabe dentro de la órbita y empieza a salirse. Se cree que la retracción palpebral está más que nada enfocada o muy relacionada con la adhesión del músculo elevador y también con la actividad que tiene el recto superior. Entonces, como ya lo veíamos en la clase de ayer, siempre es importante pues medir al paciente con el exoftalmómetro. Ya lo vimos ayer cómo se usaba, pero igual vamos a ver este video y vamos a recordar un poco. Nada más que... Ay, no corre, ¿verdad? Bueno, yo les traía este video, pero no quiere correr por alguna razón. Ahí está. Bien, recordemos que vamos a poner este equipo en lo que viene siendo... Uy, se volteó. En lo que viene siendo, pues, los cantos externos, básicamente. No sé si mi video esté o no esté corriendo porque no me da aquí. No, se pausó. Se pausó, ¿verdad? Bueno, el chiste es que, como lo vimos en la clase de ayer, se pone en los cantos externos de tal manera que, bueno, se pausó en un buen pedacito porque el espejo, básicamente, que es el que nos va a ayudar a medirlo, ¿no? Una vez que mide el borde, pues, corneal, donde ya topa nuestro ojito, esto va a ser, la medida varía dentro de los 17 a los 20, es lo común que vamos a encontrar en los pacientes. Sin embargo, puede llegar a presentarse algunos pacientes con 22 milímetros y eso puede llegar a considerarse normal según la región o, pues, la herencia que tenga cada paciente. Pero cuando hay una diferencia interocular mayor o superior a los 2 milímetros, es cuando ya vamos a considerar pues algo anormal y esto ya lo vamos a considerar como un exoftalmos. Ah, miren, ahí corrió ya. Entonces ahí lo que está haciendo prácticamente es medir y listo. Entonces, estos pacientes también van a tener pues un proceso inflamatorio predilecto y muy peculiar sobre los músculos extraoculares, sobre todo el recto inferior y el recto medial, lo cual se conoce como miopatía. Por esto, los pacientes van a presentar visión doble y van a tener una limitación del movimiento ocular. En algunas ocasiones, esta miopatía es asintomática. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, pues, de este proceso inflamatorio a través de las imágenes que vamos a solicitar y más adelante vamos a hablar de ello. En estas imágenes, pues, tenemos en la A, el paciente tiene una limitación en el ojito izquierdo, tiene una limitación en la abducción, perdón, y en la elevación. Entonces, aquí el ojito está en hipotrofia. En la imagen B, aquí, pues, es evidente la hiperdesviación que tiene nuestro paciente, aparte de tener una retracción palpebral que es muy evidente en el ojito derecho y te muestra bastante la esclera. También podemos ver esta limitación al querer voltear a la segunda posición de la mirada y ver que el ojito derecho pues no está respondiendo, ¿no? Y sería el afectado. Y en la última imagen, perdón, también tenemos una limitación al pedirle a nuestro paciente que voltee hacia arriba a la posición 2 de la mirada. Vemos que el ojo izquierdo sí responde perfectamente bien porque no se encuentra afectado. Sin embargo, en el ojito derecho existe esta limitación al querer hacer el movimiento hacia arriba, ¿de acuerdo? Estos pacientes también es muy común, pues evidentemente, que presenten este movimiento restrictivo que se va a hacer una endotropia y esto más que nada se evidencia o se da por el agrandamiento del músculo recto medial.
Entonces, los campos visuales. Aquí más que nada, antes de empezar con un campo visual normal, lo que empezamos con estos pacientes es un campo de visión, pero para aquellos pacientes que presentan ya diplopia y es medido con el perímetro de Goldmann, que este pues básicamente nos va a ayudar a cuantificar y a seguir a los pacientes con las desalineaciones oculares que van a tener. Entonces tenemos dos imágenes, la de la izquierda vendría siendo pues un perímetro o un campo visual completamente normal y el de la derecha es el que ya se encuentra afectado. ¿Qué se le pide al paciente? Se le da igual, pues creo que es un aparatito para que les esté avisando que un control cada vez que el paciente tiene una visión doble y eso se va a ir registrando como lo vemos aquí en la imagen. Se empieza a registrar de manera central y nosotros vamos a saber trazar y saber pues leer esto, que esto ya no propiamente es más del neurooftalmo. Bien, una de las complicaciones más temidas de esta patología es la neuropatía óptica. Esto pues sucede ya cuando los pacientes no han sido atendidos de manera oportuna. Se dice que el 50% de los pacientes que tengan oftalmopatía grave van a presentar esta neuropatía. Hay una incidencia de la pérdida visual baja del 2 al 9%. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, la agudeza visual ya no se recupera al 100%. Y al momento de hacer un campo visual neurológico, vamos a encontrar aumento en los puntos ciegos y también defectos centrales y cetrocecales. En el mejor de los casos, la agudeza visual va a estar de 20-60. Sin embargo, pues esto sería un paciente al llegar que una neuropatía que las pudimos detectar en cuanto va empezando. La mayoría de los pacientes tienen una agudeza visual de los 20-400, 20-800 o peor. Y pues van a estar los escotomas centrales. ¿Por qué se da esta neuropatía? Básicamente es porque los músculos extraoculares están tan agrandados y también el tejido adiposo que se encuentra en la cavidad orbitaria, que lo que van a hacer es que van a empezar a comprimir este nervio y van a empezar a producir este tipo de neuropatías. Entonces, aquí algo que puede ayudar a preservar la agudeza visual que tenga el paciente es hacer una descompresión medial y lateral de los músculos. Esto más que nada es para pues aliviar la compresión que están haciendo sobre el músculo y ayudar a que la agudeza visual no empeore o al menos a que se preserve en lo que tiene y sobre todo que no llegue a un papiledema. Importante también con estos pacientes hacer las pruebas de color o los test de color porque están pues alterados también con ellos. Algo pues muy útil es el test de Ichihara, que este pues está en el teléfono, lo podemos tener a través de aplicaciones. El test de Ichihara tiene tres versiones, seis placas son suficientes para darnos un cribado rápido. Si hacemos las 24 placas, pues hay una versión estándar y las 38 pues ya nos da un diagnóstico más extenso. Otra prueba para valorar las discromatopsias que tiene el paciente son las de Franz-Wolf-Müller, que básicamente consiste en estos circulitos de colores. Consiste más que nada en un paciente normal, lo tomaría y lo iría escalonando conforme se van degradando los colores, como vemos aquí en esta imagen. En aquellos pacientes que tienen pues alguna discromatopsia, no van a saber distinguir la degradación porque es muy sutil y van a ponerlos como pues ellos lo relacionen o lo vean mejor. En la parte de acá de abajo vendría siendo lo que es normal, cómo el paciente los va acomodando. Estos tienen unos números por la parte de abajo, al final es pues, cuando los revisamos y sabemos si sí los ordenó o no los ordenó correctamente. Y cómo fue ordenándolos, en qué patrón, que vendrían siendo las siguientes imágenes. Según el patrón que haya puesto el paciente de cómo los fue acomodando, es saber si tiene una discromatopsia o un defecto al color rojo, al verde o al azul.
Posteriormente hay que medir también la sensibilidad al contraste. Este más que nada se hace con el test de Peli-Robson, que es más que nada, es el mismo tamaño de letras, lo único que va cambiando es la sensibilidad, ¿no? El contraste que va teniendo cada línea. En aquellos pacientes que no se ha tratado adecuadamente o que llegaron en un tiempo no oportuno, ya vamos a empezar a tener defectos de pupilares aferentes. En este video se muestra pues algo norm un paciente normal primero, que al momento de pasar el haz de luz, el ojo hace miosis. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya presentan una alteración, como lo vemos aquí, sería el ojo izquierdo, al momento de pasar el haz de luz, el ojo no tiene miosis, queda todavía con queda en midriasis, ¿de acuerdo? Lo vamos a repetir, a ver si se quiere. No, bueno, ya no dejo. Bien. Ahora, en aquellos pacientes que tienen una oftalmopatía tiroidea de manera moderada, es muy importante siempre tomar la presión intraocular, porque recordemos que esta proptosis o este exoftalmos que tiene el paciente está comprimiendo también el nervio óptico. Se dice que todavía una diferencia arriba de los 4 milímetros de los 21 pudiera llegar a ser normal. Sin embargo, cuando es mayor, tiene arriba de los más de 4, arriba de los 21, y ya tiene también cambios en las diferentes posiciones de la mirada, ya es algo que es un poquito rojo que no nos puede dejar, que no podemos dejar ir, y no nada más decir, ay, pues le voy a dejar un análogo, le voy a dejar un doble o triple esquema para que baje la presión. O sea, ahí me está diciendo que ya existe una compresión sobre el nervio óptico. Y en aquellos pacientes, aunque no tengan ninguna restricción de los movimientos o que no tengan diplopia, pero que sea mayor a los 9 milímetros, está relacionado 100% en que ya hay una neuropatía óptica compresiva. Ahora bien, hablando un poco de los campos visuales, recordemos que existen el perfil neurológico y el perfil glaucomatoso. Entonces, aquí en estos pacientes no vamos a pedir propiamente un campo visual para perfil de glaucoma, sino para perfil de neuron. Aquí vemos en la imagen superior lo que vendría siendo un fondo de ojo, un nervio óptico normal con un campo visual normal. Tiene pues aquí su punto ciego, su escotoma, que es completamente normal. En aquellos pacientes que ya tienen neuritis óptica, como vendría siendo la imagen del medio, aquí ya empezamos a presentar un tipo de cambio en lo que viene siendo arqueado, ¿de acuerdo? Está más agrandado también el punto ciego. Y en aquellos pacientes que ya presentan papiledema, pues aquí básicamente nuestro campo visual está alterado. Aquí el paciente, cuando si bien nos va, ya está en una percepción de luz sin distinguir ya los colores. Esto es importante porque cuando el paciente ya ha perdido, ya ha llegado, mejor dicho, al grado de un papiledema muy extremo o una neuritis óptica bastante grave, la agudeza visual ya está demasiado comprometida. Ahora bien, las imágenes. Es muy importante siempre, de primera instancia, pedirle a nuestro paciente, como bien lo decía ayer la doctora, el perfil tiroideo. Pero ojo, no hay que quedarnos solamente con el perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad autoinmune. Entonces, la mayoría de los pacientes puede tener un perfil tiroideo en estado eutiroideo, sin hiper ni hipo, pero los anticuerpos ya pueden estar jugando un papel importante. Y la mayoría de los casos que llegan pues a agravarse demasiado, aparte del mal apego al tratamiento y el mal control que puede llegar a tener el paciente, es que al momento de diagnosticarlo, el paciente ya pasó los 24 meses, ya tiene más de 2 años con la enfermedad y por eso es algo crónico y empieza con toda esta cascada y con toda esta sintomatología. Y si bien esta patología es autolimitada, tenemos siempre que recordar que la patología de base es algo sistémico y esta no es autolimitada. Esto nos puede llegar a causar muchísimo más descompensación a todo el nivel del cuerpo, no nada más a nivel del ojo. Entonces, quizás
En más de una ocasión nos va a tocar ser nosotros quien demos el diagnóstico de que nuestro paciente tiene una enfermedad tiroidea y él ni siquiera lo sabe. ¿Qué es importante aquí? El estándar de oro va a ser la TAC. Hay que pedir cortes finos porque por lo general hacen tomografías de cortes grandes, que viene siendo pues una tomografía normal en cualquier parte del cuerpo. A nivel orbitario hay que pedir cortes axiales, coronales y sagitales de 2 o 3 milímetros. En algunas ocasiones puede llegarse a pedir una resonancia magnética o una ecografía. No es lo más usual, pero pueden llegar a hacernos de mucho uso. El hallazgo clínico característico que vamos a tener es un agrandamiento del vientre del músculo extraocular, principalmente de los rectos mediales y laterales, con un tendón preservado. Ahorita vamos a hablar de ese signo. En aquella enfermedad crónica inactiva, podemos observar lesiones más grandes y de baja densidad dentro de los músculos, debido a que hay una infiltración de la grasa. Entonces, tenemos esta serie de tomografías. Para poder evaluar o una neumotenia fácil para saber en qué secuencia se van a ir alterando los músculos extraoculares, tenemos esta neumotenia que es IMSLOW. IMS, pues el AI es básicamente del recto inferior, que es el primero que se va a hipertrofiar, la M del recto medial, la S del recto superior, la L del recto lateral y la O de los oblicuos. Estas más que nada son medidas que todavía son correspondidas dentro de lo normal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Aquí este es el signo clásico que ayer ya lo comentaba la doctora Gámez, que es el signo de la Coca-Cola. Y aquí tenemos esta imagen que hace una referencia, que es el agrandamiento de todo el vientre del músculo, pero en la parte de acá podemos observar en la parte superior que el tendón se encuentra sin alteración, se encuentra perfectamente bien. Y esto pues semeja, como lo vemos aquí en esta siguiente imagen, en la de la derecha, a un envase de Coca-Cola que viene pues aquí en la parte del cuerpo, lo que viene siendo el cuello perfectamente bien. A mí también me parece que tiene esta forma de los que cuando jugamos al boliche, estos vasitos que se tiran, tiene más o menos también esa formita. Entonces, en la imagen A, en la superior, ya quedando claro esto, aquí podemos observar cómo el recto medial está apiñonado en la parte de la base de la órbita, pero la órbita se encuentra íntegra. Entonces, aquí ya está empezando a hacer un desplazamiento, una compresión del nervio óptico. Y esta hipertrofia se va extendiendo conforme va creciendo, pero el ápice de este músculo, el tendón, se va a encontrar perfectamente sano. En la siguiente imagen, que es de este pacientito propiamente, ya es una tomografía en corte coronal. Aquí ya vemos, mejor dicho, no alcanzamos a distinguir las estructuras. No se alcanza a distinguir cada músculo ni el nervio óptico, que sería lo normal que veríamos en esta imagen. En la imagen inferior, aquí también ya encontramos este apiñamiento del músculo, del recto medial, que empieza también con un agrandamiento desde la base y va creciendo conforme este se va estirando. Y si nos damos cuenta, en el recto lateral también empieza a producirse esta hipertrofia. Y vemos, aparentemente no estaría comprimiendo el nervio óptico, pero aquí hay una muesca perfectamente bien en donde ya empieza a comprimirlo. En la siguiente corte de la tomografía, aquí sí alcanzamos a apreciar perfectamente bien los músculos. Como puede estar aquí, esto vendría siendo pues el nervio óptico. Aquí tenemos el recto superior, medial, lateral e inferior. De igual manera acá, a diferencia del otro
del otro corte o del otro pacientito que no alcanzábamos pues a distinguir eso. Bien, seguimos. Esta es otra imagen. Puse muchísimas imágenes para que no se nos olvide este signo característico, que también es una tomografía. Aquí, pues, los nervios ópticos pareciera que están perfectamente bien rectificados o enderezados. Sin embargo, ya empieza a haber una inflamación y aquí también vemos esta característica muesquita que tiene, que ya empieza a hacer la compresión de dicho nervio óptico por la hipertrofia que tienen los músculos. En este otro me llamó muchísimo la atención y quise ponérsela porque aquí vemos que se sale un poco de la nomotecnia o de la secuencia característica que el primer, que es más común que se hipertrofie primero el medial que el lateral. Aquí el músculo que tenemos pues más hipertrofiado es el músculo lateral. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque no siempre va a seguir el curso natural de la enfermedad. ¿Puede desfacerse de eso? Sí, sí puede. Y a diferencia de lo otro, aquí ya está tan hipertrofiado, ya empieza a desplazar el nervio óptico y aquí también, donde está el asterisco, vendría estando el tendón. Este tendón aquí ya se empieza un poco a ensanchar, ya también se empieza a hipertrofiar. Esta imagen es una resonancia magnética. No es propia que lo pidamos de primera instancia, siempre preferible pedir para este tipo de patología la tomografía porque es más específica para observar músculos que la resonancia y aparte es más económica. Aquí vemos perfectamente bien cómo viene esta hipertrofia de los músculos rectos mediales, pero cómo el tendón se encuentra perfectamente preservado. Este no hay ninguna alteración. Y esta última imagen de las tomografías, aquí se las quise poner para que veamos perfectamente bien cómo sería ver los nervios ópticos y los músculos. Aquí ya hay una hipertrofia de los cuatro músculos, de los cuatro rectos, pero sin llegar a comprimir el nervio óptico. Bien, otra de los estudios que no es usual hacer o pedir es el ultrasonido. Este más que nada nos va a ser útil si lo tenemos nosotros ahí en el instituto o en la clínica donde estemos, tenemos a nuestro paciente con esta característica clínica del exoftalmos, la diplopia, y sabemos sobre todo utilizar la ecografía, podemos irnos adentrando un poco y aventajándole o ganándole tiempo al tiempo antes de la tomografía y hacerle el ultrasonido. ¿Qué pasa? El ultrasonido lo vamos a pedir modo AB, AB amplitud y pues la B de la ecografía propiamente. En este corte que pudiera parecer que es axial, pero es más que nada longitudinal, no me equivoco, vamos a encontrar aquí lo que viene siendo el vientre o el músculo. Esto más que nada es para las personas que dominan o manejan más el ultrasonido porque no es tan fácil decir así, ah, yo veo todas las estructuras y ya, ¿verdad? No. Entonces aquí tenemos la comparación, la imagen A de la izquierda viene siendo un paciente normal y la B sería nuestro paciente pues ya con la patología. En la imagen A las flechas están haciendo referencia a lo que viene siendo la inserción o el vientre del músculo del recto. Y en la imagen de abajo vienen siendo las amplitudes. Recordemos que las espigas se van a levantar cuando topan con una estructura, siendo la córnea la primera, luego el cristalino, cápsula anterior, posterior, y ya no se vuelve a levantar otra espiga hasta que llegamos a la retina. Esto pues haciendo referencia a un paciente que pues tiene un vitreo normal. Aquí nos está haciendo referencia a las dos flechitas, a lo que vendría siendo el grosor normal pues del músculo. Y vemos cómo las espigas no se levantan, no hay una amplitud. ¿Por qué? Porque no está perfectamente bien, no hay nada fibrosado, no hay nada que me esté haciendo que estas espigas se levanten. Sin embargo, si lo comparamos con la imagen B, podemos ver que aquí las flechas van a hacer referencia a toda esta fibrosis que hay en el músculo. Veamos todo este vientre que está grandísimo a relación de este otro.
Este músculo está bastante fibrótico. Y si vemos acá en las ondas de amplitud, vemos cómo estas ondas suben y cómo estas ondas están aquí queriendo detectar pues algo anormal que hay ahí. Y claro, pues es la fibrosis. Bien, tenemos dos clasificaciones para la enfermedad. Tenemos la clasificación de Ewogo, que básicamente nos sirve para cuantificar la gravedad y el riesgo de la pérdida visual, y la clasificación de CAS, que ahorita la vamos a explicar también. Ewogo lo clasifica en tres: leve, moderado y amenazante para la visión. Dentro de la clasificación leve, tenemos que hay un impacto menor en la vida diaria que no justifica el darle a mi paciente el tratamiento con esteroides. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tengan retracción del párpado, pero que sea menor a 2 milímetros, que exista una inflamación leve de los tejidos blandos, proptosis menor a los 3 milímetros, una diplopia que sea de manera transitoria o bien que mi paciente no tenga diplopia y que tenga síntomas de exposición que respondan a los lubricantes. Esto sobre todo por la sensación de cuerpo extraño o por el agotarnos que puede tener, sobre todo a la hora de dormir. El moderado, aquí ya hay un impacto significativo en la vida diaria de nuestro paciente. Significa que va a estar activo, que vamos a justificar el darle el tratamiento con esteroides o bien empezar con un plan quirúrgico. Hablamos de que hay proptosis mayor a los 3 milímetros y una diplopia que es continua. También cuando ya pues, hay una endotropia. Y amenazante para la visión, aquí estamos hablando de que ya hay una oftalmopatía bastante grave, que ya hay una neuropatía asociada y que el paciente va a empezar a presentar una queratitis por una exposición justificada más que nada por el agua oftalmos, y aquí ya es indicación de empezar un plan quirúrgico. Ahora, la clasificación de CAS, esta es más que nada, nos ayuda para hacer una puntuación de cómo está la actividad y nos va a ayudar para empezar a hacer una plan terapéutico, porque nos va a medir pues el grado de inflamación que va a tener. ¿Qué mide o qué valora? El dolor retrovulvar espontáneo, un dolor al movimiento de los ojos, enrojecimiento tanto de los párpados como de la conjuntiva, hinchazón de los párpados, inflamación de la carúncula y edema conjuntival. Una puntuación se va a ir pues sumando los síntomas que tenga el paciente, y una puntuación que sea mayor de 3 de los 7 ya está indicativo a empezar pues un plan quirúrgico. Ahora, es importante siempre tener en cuenta que existen diagnósticos diferenciales, como son los pseudotumores orbitarios, la fístula carótido cavernosa, una orbitopatía inflamatoria, como ejemplo tenemos la granulomatosis, una miositis orbitaria o bien cualquier tumor de tipo orbitario. Y el tratamiento. El tratamiento siempre es importante saber que va a ser multidisciplinario, que no lo vamos a dar, quizás no lo podemos tener la orientación e iniciar en algún punto el manejo con esteroides. Sin embargo, esto es ya dependiendo de la gravedad que tenga nuestro paciente, no solo derivarlo con el oculoplástico, sino también de la mano con el neurooftalmólogo. Y también la patología de base, el endocrinólogo, porque aquí la base, yo puedo ayudar y puedo corregir muchos quirúrgicamente la patología, la descompresión y demás, darle esteroides, pero recordemos que el esteroide va a inmunodeprimir más también a mi paciente. Y si mi paciente no está controlado y es un problema autoinmune, también puede llegar a ser perjudicial. De ahí la importancia a que sea un tratamiento multidisciplinario y que sea pues de la mano siempre con el endocrinólogo. Va a depender el tratamiento que le ofrezcamos al paciente dependiendo en la fase en la que se presente. Y la enfermedad dice que suele tener un curso autolimitado que va desde los 18 a los 36 meses. Sin embargo, 2/3 de los pacientes con esta oftalmopatía tiroidea mejoran de manera espontánea, mientras que el otro porcentaje son los que llegan a involucro de la visión, pues fatal.
Entonces aquí tenemos esta tabla que nos va a ir diciendo cómo vamos a ir actuando. Tengo un paciente que ya es conocido con un problema endocrinológico de tiroides, pero el paciente está estable. Ahí solamente le vamos a dar pues un seguimiento y su tratamiento de tiroides de base. En aquel paciente que tiene una fase activa con un CAS mayor a 5 puntos, ya por tre a 3 puntos, perdón, vamos a empezar un esquema de esteroides vía intravenosa. Ahorita vamos a hablar de los esteroides que usamos. En la fase activa con un CAS mayor a 5 puntos, aquí la indicación son 3 bolos de 1 gramo diario de esteroide y posteriormente iniciar el esquema de esteroide IV diario. Luego tenemos aquellos pacientes con fase inactiva. Aquí hay que darle tratamiento a las secuelas básicamente que quedaron en el paciente. Cuando existe la neuropatía óptica, aquí importantísimo hacer una descompresión urgente porque está comprometida la agudeza visual y ya podemos de plano, si no actuamos en ese momento, pues ya no recuperarlo. Cuando exista también la restricción de los músculos, planear una cirugía pues de estrabismo, y cuando hay alguna alteración en los pacientes, como pueden ser el agoftalmos o esta retracción palpebral y demás, pues ya podemos empezar a pensar en alguna tarsorrafia o algo temporal. En cuanto a los corticoides, se sigue el protocolo de Karhai según pues la clasificación de Ugovo. Se dice que se da metilprednisolona 500 miligramos intravenosos de manera semanal las primeras 6 semanas. Posteriormente, 250 gramos intravenosos semanal, 6 semanas más. Aquí es error de dedo. Y aquí también, y posteriormente, el micofenato. Se me salió. ¿Sí la siguen viendo? Sí. Ok, bueno, aquí la tengo en el teléfono también. Y nada más que denme un segundo porque a mí me sacó Zoom de la computadora. Déjenme. Ay, sacó, denme un segundo. Listo, ahí ya la ven. Sí. Va, gracias. No, disculpa. Y bien, continuando con el tratamiento, también se les debe dar micofenolato, 1 gramo bioral, cada 24 horas, con un mantenimiento de 18 semanas. Otras terapias que se están investigando, que se están probando, son la plasmaféresis, la inmunoglobulina intravenosa, la satropina, rituximab, supresión de las células B. Inmunoterapia, selenio. Sin embargo, no hay nada descrito en cuanto a la oftalmopatía tiroidea que tenga una evidencia científica en estas terapias o que respondan a esto. Se está investigando toda esta parte por el lado autoinmune, pero propiamente para la patología de bases de la tiroides. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, casi tenemos la cirugía. Pues aquí la descompresión orbitaria, sobre todo en aquellos pacientes donde la visión ya está bastante comprometida, donde hay una exposición corneal bastante grande. ¿Por qué? Porque el exoftalmos es bastante que ya no permite el cierre palpebral. Entonces hay que hacer pues esta descompresión, cirugía de los músculos oculares y también se puede ayudar con cirugía de los párpados en aquellos pacientes pues, que ya queda algún defecto, que posteriormente quede una ptosis o algo. La cirugía más habitual en estos pacientes es la extirpación del suelo orbitario y de la pared medial. Entonces, en esta imagen, esta fotografía es muy bonita porque estamos hablando de una paciente que tiene evidentemente este exoftalmos y aquí lo que se hizo es una descompresión de la órbita y posteriormente se hizo también pues descompresión de luz. De los músculos de manera bilateral, y pues este fue el resultado y el seguimiento de nuestro paciente.
A menudo, pues se va a requerir la cirugía de los músculos extraoculares, sobre todo pues en aquellos pacientes que tienen una miopatía para corregir sobre todo la visión doble, en aquellos que hay una desalineación, como son las esotropias, las hipotropias de manera combinada, y el objetivo quirúrgico principalmente es pues corregir, ¿no? Esta hipertropia con una ligera subcorrección, ya que en el posoperado se va a producir una tendencia a sobrecorregirse. Aquí en este tipo de cirugías también, para corregir estas esotropias, se hace una resección del recto interno o bien del recto medial. Otras de las indicaciones quirúrgicas que tenemos es una inflamación orbitaria grave, una reducción de la proptosis antes de la cirugía de los músculos oculares para corregir el estrabismo que tenga el paciente, que tenga una exposición o una intolerancia a los esteroides, o bien que en ese momento nuestro paciente no esté del todo pues controlado y que esté muy inmunodeprimido y no podamos dar a bolos los esteroides que les comentaba anteriormente o por estética. Una vez que la enfermedad está de manera pues inactiva, la descompresión se va a realizar con mayor frecuencia para, más que nada, para lo estético. O sea, está el exoftalmos, ya no hay diplopia, no hay ninguna neuropatía óptica, no hay papiledema, no hay restricción de los movimientos, porque mi paciente está controlado de base su enfermedad, pero pues si mi paciente no quiere tener esa apariencia, bueno, pues entonces sí, está indicado el operar y hacer la descompresión. Y listo, sería todo. Bueno, muy bien. Acuérdense en importante los signos clínicos y radiológicos. Todo paciente con proptosis unilateral siempre hay que descartar o una celulitis orbitaria o una orbitopatía distiroidea. Y todo paciente con proptosis bilateral, la causa más frecuente es una orbitopatía distiroidea. Siempre en estos pacientes, indagarle sobre el tabaquismo. Estos pacientes deben suspender el cigarrillo porque eso es una causa de que el paciente no responda al tratamiento o de que la clínica y el paciente sea un cuadro más severo. Importante las dosis de los esteroides. En algunos estudios se hacían comparando esteroides sistémicos con esteroides orales o con esteroides retrovulvares, pero todos llegaban a la conclusión de que es más efectivo el esteroide intravenoso, el esteroide oral, y el retrovulvar no es tan efectivo. Entonces, siempre con esos pacientes, esteroide venoso, y lo ideal es no sobrepasar los 8 gramos por la toxicidad que puede tener en estos pacientes. Muy importante, siempre que el recto inferior y el recto medial es de los que más tiende a fibrosarse, y por eso estos pacientes generan diplopía o limitaciones a los movimientos oculares. Entonces, podemos pensar en una cirugía ya después de que el paciente tenga una estabilidad clínica de su enfermedad. Siempre los pacientes, para manejo quirúrgico, pacientes con neuropatía óptica, pero que no respondan a tratamientos con esteroides sistémicos. Nunca pensar en manejo quirúrgico en paciente que no se le haya hecho tratamiento con esteroides sistémicos. Se piensa pues ya en pacientes que tengan una estabilidad clínica, por lo menos de 6 a 12 meses que estén eutiroideos antes de pensar en un tratamiento quirúrgico. Básicamente eso. Sí, los anticuerpos, siempre checar anticuerpos, no se olviden de eso. Pues sí. La otra misma tiene un comentario, pues seguiría la clase del compañero Cristiano.
Bueno, compañeros, vamos a continuar el día de hoy con el tema de traumatismo palpebral y orbitario. Bueno, van a ser varios como subtemas, los vamos a ir dividiendo cada uno y vamos a ir explicando. Empezamos con la evaluación del paciente traumatológico. Aquí, permíteme, perdón. Perdón, tenía desactivado el audio. Tenemos que un paciente con trauma de órbita casi siempre va a venir un paciente policontundido, o sea, un trauma general por un accidente automovilístico, atropellamiento, caída de moto, bicicleta, etcétera, con una lesión en órbita. En estos pacientes siempre es importante pues una estabilización hemodinámica, cardiopulmonar, neurológica del paciente antes de iniciar con el tratamiento ocular. ¿Qué vamos a hacer primero? Ok. Siempre en cualquier lesión hay que nosotros indagar en el mecanismo de lesión del paciente, cómo fue el accidente, qué estaba haciendo, con qué se pegó o cómo fue. Siempre, sobre todo con los pacientes más masculinos casi siempre, si tenían, habían consumido alcohol, drogas, alguna otra sustancia. Y en niños también es muy importante cómo fue que les ocurrió esa lesión, ya que los niños tienden a mentirnos un poco por miedo a que los papás pues los regañen. En este caso aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un paciente niño que no quería decir que tuvo, cómo le había sucedido ese accidente, pero realmente pues un compañero le había enterrado una pluma en el ojo y tenía todavía un cuerpo extraño adentro. Entonces, si no indagamos bien en cómo fue el accidente, pues también eso no nos va a dar como que datos de pensar en algo más. Ok, ahora como examen de los tejidos blandos, aquí vamos a enfocarnos en el ojo. Aquí checamos la agudeza visual del paciente. Si la agudeza visual del paciente no se puede explicar, por ejemplo, que no veamos nosotros una lesión grave o algo, pero que la agudeza visual esté muy afectada, siempre hay que pensar en un daño al nervio óptico, lo que el diagnóstico sería una neuropatía óptica traumática. A continuación hablamos de los párpados, siempre hay que buscar la localización, extensión o gravedad de las lesiones, qué tan expuesto está el párpado, la lesión cómo fue, También hay que buscar en la lamela anterior si hay presencia de grasa orbitaria. Si hay presencia de grasa que esté expuesta, esto va a significar que el tabique orbitario se rompió y existe una posibilidad de una lesión orbitaria, inclusive mucho más profunda. También hay que checar el movimiento del párpado superior para ver que el músculo elevador no haya sido dañado. El nervio facial lo vamos a ver nosotros con los movimientos faciales, que no haya ninguna alteración, que no tenga restricción. Y si es que se confirmara que hay un daño al nervio, se dice que puede un cirujano entrenado inclusive hacer una anastomosis primaria, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y si hay una lesión cerca de la ceja, también hay que checar nosotros si la rama del frontal está intacta o esté dañada. Existen diferentes tipos de lesiones de los tejidos blandos. La contusión y las abrasiones, que es pues un golpe a fin de cuentas o una herida superficial, no requiere una reparación quirúrgica. Hay que hacer nosotros una limpieza, aplicación de antibióticos tópicos, hielo, una abulsión. Esto ya implica que hubo una rotura del tejido. A veces hay separación y pérdida de este mismo tejido. La rotura del tejido es frecuente cuando hay una lesión es contra el suelo, porque es una superficie pues muy dura, pero normalmente no hay pérdida del tejido, solo se abrió la herida, por así decirlo. Una punción va a ser causada por objetos agudos largos que van a crear una herida pequeña, pero que puede ser muy profunda, o sea, una herida de, digamos, de un diámetro pequeño, pero profunda.
porque es un objeto afilado. Y estas mismas laceraciones las vamos a clasificar. Por ejemplo, si la lesión es de un corte limpio, puede ser una laceración simple. Esta solo va a requerir que un cierre de la herida en una capa y va a tener una cicatriz pequeña. Si a diferencia es una compleja, los bordes ya van a estar desgarrados, van a estar extensos y pueden ser ya de capas más profundas. Estos ya pueden inclusive requerir pues varias horas del cierre y quirúrgico en varias capas inclusive, pero pues bueno, ese sería el tratamiento. Y también puede haber lesión del canalicular y del margen palpebral y eso ya requiere otras técnicas especiales. Aquí podemos ver una imagen de un paciente que tiene laceraciones faciales complejas causadas por una mordedura de perro. Y pues como resultado final, podemos ver que en la imagen de la izquierda, pues es la lesión inicial, pero ya después de una reparación completa y las cicatrices ya maduradas, ya es digamos pues la cara del pequeño, pues cambió completamente, ¿no? O sea, una cirugía reconstructiva, básicamente. Continuando con la reparación del traumatismo de los tejidos blandos. Aquí en la preparación vamos a tener que, como decíamos, las laceraciones simples pequeñas requieren nada más anestesia local. Las laceraciones ya complejas, ya una anestesia general, porque ya nos lleva un mayor tiempo, sensibilidad, todo. Las laceraciones faciales van a requerir de que nosotros las reparemos en 12 a 24 horas. Y las fracturas asociadas con laceraciones faciales, o sea, ambas cosas, estas se reparan al mismo tiempo que la laceración o pueden ser 3 a 5 días después, dependiendo el caso. Las heridas faciales, siempre hay que dar nosotros antibióticos de amplio espectro, que puede ser cefalosporina de primera generación, mínimo por una semana. Y ya quirúrgico, siempre hay que asegurarnos nosotros de eliminar los cuerpos extraños de las heridas, o sea, buscar que no haya un cuerpo extraño intraocular o algo, una correcta irrigación, limpieza, todo para pues minimizar el riesgo de infección. Después vamos a tener nosotros la reparación de la lamera anterior. Aquí, antes de reparar cualquier laceración, siempre se debe explorar la profundidad de la herida para asegurar que no haya lesiones más profundas y nosotros con la manipulación pues podemos también dañar más. Como comentábamos, en la imagen se puede ver ahí que hay presencia de grasa orbitaria, entonces eso significa que el tabique pues fue fracturado, ¿no? O sea, que fue una lesión más profunda. Inclusive aquí se deben de descartar lesiones no solo del ojo, también de la órbita en general o hasta el encéfalo, porque pues ya es demasiado profunda la herida y puede haber incluso un cuerpo extraño intraocular, ¿vale? Siempre se debe comprobar que no se trate de una lesión más grave con daño del contenido orbitario o el encéfalo. Aquí a continuación es un ejemplo. Este paciente pues tuvo una penetración orbitaria profunda. Si vemos en el ojo izquierdo, hay una pequeña herida en el reborde orbitario inferior. El ojo en general se ve muy inflamado, todo, pero se pierde digamos, la gravedad fue la lesión pequeñita. En la lesión pequeña, ahí, digamos que fue con una rama de un árbol, que fue larga, delgada, pero ahí atravesó y llegó inclusive hasta el encéfalo. En la imagen B podemos ver la tomografía, que llegó inclusive, atravesó órbita hasta llegar al encéfalo. Este paciente, pues el ojo derecho estaba en NPL, digo el izquierdo, perdón, porque pues llegó el daño demasiado profundo, ¿no? Después, nosotros, las laceraciones, si esta laceración va a ser perpendicular a las fibras del orbicular, se van a cerrar los bordes de la herida como para poder abrirla, o sea, para que nos dé de sí la herida. Se van a colocar suturas profundas de material absorbible en el músculo y esto nos va a permitir aproximar los bordes sin necesidad de tensarlos demasiado y poder cerrar la piel adecuadamente. Y si las laceraciones van a ser paralelas al músculo orbicular, este no va a requerir un cierre por capas. Aquí, para el cierre de la lamela. Aquí los puntos sueltos de material, o sea, permanentes, estos van a evitar que exista una formación de un mal cierre que se le llama una imagen en oreja de perro.
Este va a ser un defecto que puede aparecer en la piel después de una cirugía como muy afrontada y se van a observar los pliegues en los extremos de la cicatriz, como podemos ver en la imagen, ya que hay un exceso de piel o de tejido graso. También dicen que pueden hacer suturas continuas, pero esto no nos gusta mucho porque si hubiera un dato de infección o algo, pues no podremos ir retirando punto por punto, sino que se tendría que abrir toda la herida. Entonces, casi siempre se prefieren pues puntos individuales separados, ¿no? Para ver cómo vamos a cerrar la piel del párpado se puede cerrar con nylon 6 ceros o 7 ceros con una aguja de corte inverso. La piel gruesa se puede cerrar con nylon 4 ceros o 5 ceros. La ceja con prolene 5 ceros azul. Y se hace un cierre por capas en la dermis o el tejido celular subcutáneo para eliminar la tensión de los bordes cutáneos, como hablamos en la diapositiva anterior. Para ya unas laceraciones complejas, aquí en la preparación, pues sí necesitamos ya una anestesia general, porque ya una laceración es demasiado grande, siempre hay que limpiar correctamente la herida, quitar cualquier cuerpo extraño, no hay que debridar ningún tejido, perdón. Y también inclusive hay que utilizar anestesia local en el lugar de la lesión y casi siempre mencionan que podemos combinar con epinefrina, esto pues nos ayuda a la vasoconstricción, ¿no? Y también a la latencia. Después se va a cerrar la poroneurosis del elevador, después el tarso y por último el tendón cantal medial o lateral. La ceja, el margen palpebral y la herida en general se va a cerrar con unas suturas profundas de Bicryl 4 ceros o de 5 ceros. También se dejan otras suturas más gruesas que pueden ser de Bicryl 3 ceros o de 4 ceros. Hay que nosotros alinear los sitios anatómicos de las capas del tejido celular subcutáneo o la dermis. Luego hay la piel del párpado, este se va a suturar con suturas individuales de nylon 6 ceros o 7 ceros, o también mencionan que puede ser hasta Bicryl 7 ceros. La piel periocular los vamos a suturar con nylon 4 ceros o 5 ceros, y siempre, como cualquier herida, es importante administrar antibióticos tópicos y orales. Aquí tenemos ejemplo de una imagen que es una laceración palpebral. Fue por una explosión de un bote de hielo seco. En la imagen A podemos observar que la laceración es del párpado superior y llega hasta el canto medial. El ojo está lleno de sangre en sí y en la imagen B podemos ver en la parte inferior que hay un trozo grande de cristal que este penetró hasta la córnea. O sea, pues lamentablemente este ojito pues se perdió. En la imagen C podemos ver que se realizó una enucleación primaria y en la D se identifica que inclusive hay una lesión canalicular. En la flechita pequeña nosotros vemos ahí el punto lagrimal y en las dos flechas laterales, esos son los extremos que se seccionaron del canalículo. En la imagen E, pues ya se repara la lamela posterior, el párpado, y en la última imagen ya se repara la lamela anterior. Y todo eso se veía muy aparatoso, pero ya al final, 9 meses después de la reparación, con una prótesis ocular, porque pues fue una enucleación, ya se puede ver el ojito pues mucho mejor estéticamente, ¿no? A continuación con la reparación del margen palpebral, aquí de igual manera es anestesia local con epinefrina. La alineación del margen palpebral debe de ser con sutura de colchonero vertical, Bicryl 7 ceros a través de los orificios de las glándulas de meibomio. Luego se hace un pase lamelar de 2 o 3 puntos con Bicryl 5 ceros. Continuamos con otra sutura de colchonero también en el margen palpebral y a veces se utilizan más suturas para alinear las pestañas. Después se realiza una sutura con Bicryl 7 ceros o puede ser Bicryl 5 ceros si es que hay músculo muy tenso para poder nosotros llevarlo a su posición normal. Aquí en las imágenes podemos ver en la imagen A, aquí se va a realizar la sutura en colchonero vertical que se pasa a través de los orificios de las glándulas de meibomio, como mencionábamos. En la imagen B ya se va a suturar la placa tarsal. Aquí se utilizan a veces 2 o 3 puntos, se pasan a través de la lamela. En la imagen C, aquí nosotros podemos ver que ya se utilizó aparte otra sutura de colchonero vertical para la parte inferior. Y por último, el cierre de la piel. Esos son como los pasos para cerrar el margen palpebral.
De tema también sería, bueno, reconstrucción canalicular, pero no lo vamos a tocar ya que se habló en él de el trauma de vía lagrimal. Entonces continuamos con el examen del esqueleto facial. Vamos a tener nosotros varios signos, los cuales nos van a llevar a nosotros pensar en fracturas. Siempre el objetivo principal, si nosotros tenemos duda de si hay fractura o no, siempre hay que pedir nosotros un ATAC, es la que nos va a confirmar el diagnóstico. Hay que buscar nosotros si el paciente tiene limitación a la movilidad ocular. También si tiene asimetría en las versiones, puede ser una paresia o una restricción muscular, ya que hay atrapamiento del músculo. Entonces hay que revisar nosotros, ver si solo es paresia o hay una restricción como tal. También puede acompañarse de epistaxis, enfisema subcutáneo, y esto se debe a que la fractura de la nariz o de los senos paranasales también están dañados. Aquí nosotros es importante pedir al paciente que no se vaya a sonar la nariz, porque eso puede agravar más el cuadro. A veces el paciente se encuentra con una hipoestesia infraorbitaria, pero como al principio de forma aguda el paciente va a tener con mucha molestia, mucho dolor, ese signo como que es posterior. También pueden tener epífora. También tienen datos de deformidad facial, puede haber telecanto, ptosis del globo o aplanamiento de la eminencia malar. También la hemorragia aguda nos va a impedir nosotros que veamos como que la hemorragia, perdón, la deformidad facial de forma inicial. También los pacientes van a presentar a veces en oftalmos o desplazamiento del globo ocular. El trauma del puente de la nariz es el que va a ocasionar el telecanto, como en la imagen anterior que podíamos. Ah, no, perdón, aquí en la de deformidad facial, debido al trauma del puente de la nariz, entonces nos da esa imagen de telecanto. Siempre hay que verlo nosotros desde abajo para que detectemos el desplazamiento posterior. También hay que nosotros palpar el arco zigomático para detectar cualquier deformidad y el enfisema subcutáneo, pues nosotros vamos a sentir esa hipersensibilidad o que crepite y hay líquido. Vamos a nosotros a evaluar la hipoestesia del nervio infraorbitario con un hisopo, que el paciente inclusive abra la boca lo más que pueda. Si no puede abrir la boca, también puede el paciente cursar con trismus o con una mala oclusión dental. Y pues como comentamos, siempre si hay dudas de si el paciente tenga una fractura o no, siempre hay que pedir la tomografía. O sea, es el diagnóstico confirmatorio. Ahora, a continuación con las fracturas de la cara. Estas las vamos a clasificar en tres diferentes, y las fracturas de los huesos craneales, de los huesos faciales o de los huesos mandibulares. Los huesos faciales son los que van a colgar del cráneo como tal. Debajo de estos huesos va a estar la mandíbula, que es la que va a estar conectada al cráneo en la articulación temporomandibular. Y la órbita, pues tiene huesos tanto del cráneo como de la cara en sí. Aquí tenemos una imagen. Este paciente tuvo evidentemente pues un golpe frontal, una fractura de hueso frontal, el cual le dio una neuropatía óptica traumática. El ojo derecho está en NPL y el ojito izquierdo en cuenta dedos. Aquí las fracturas craneales van a ser afectadas la mayoría de las veces por el hueso frontal, por un golpe. En este caso no hubo una herida como tal, pero es un golpe contuso demasiado fuerte que se fracturó el frontal y lastimó al nervio óptico. Aquí digamos, la causa de que se haya lastimado el nervio óptico es que el reborde supraorbitario puede tener o no fractura, pero lastima el nervio por una lesión llamada por cizallamiento. La fuerza del impacto se va a transmitir a través de la órbita y llega hasta el canal óptico. Entonces, los vasos que van a sujetar al nervio óptico sufren esta lesión y pues es lo que origina el daño al nervio. De las fracturas faciales, estas se van a producir en las líneas de las suturas que unen a los huesos fuertes, no como tal en el hueso, sino más bien en las líneas de unión. Los rebordes más fuertes de la órbita van a ser el superior y el lateral. Y los rebordes medial e inferior son más débiles.
y estos van a tener más frecuente fracturas conminutas. Como dato, el lateral casi siempre es el más frecuente fracturado porque es el que tenemos nosotros, pues temporal, lateral el más expuesto, pero el más débil, casi el más débil, pues es el inferior o el medial. Luego, hablando de este diagnóstico de la neuropatía óptica traumática, aquí va a ser un daño como tal al nervio óptico. Esta lesión puede ser directa o indirecta, como mencionábamos, que el trauma haya sido directo al nervio o con una indirecta sería más bien cuando las fuerzas de la contusión lastimaron al nervio, no directamente. La causa más frecuente de la neuropatía óptica traumática, casi siempre, como vimos en la imagen del paciente, es un golpe en el hueso frontal. Esta fuerza se va a transmitir a través de todo el techo orbitario y va a causar la lesión que llamamos pues por cizallamiento. ¿Cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes? Pues casi siempre va a haber obviamente la disminución de la agudeza visual y siempre hay que descartar que hay una lesión como tal de globo ocular antes de nosotros pensar pues en el nervio. Si no hay una causa aparente, que lo digamos que lo explique, pero tiene el defecto pupilar aferente relativo, pues vamos a pensar inclusive en esa neuropatía óptica. Y la tomografía es la que nos va a decir también si hay una fractura como tal y si es que existe un fragmento óseo que llegó a dañar hasta el nervio o al encéfalo. En esta imagen podemos ver una tomografía que sí se ve en el ojito izquierdo. El segmento que está fracturado y este está comprimiendo directamente al nervio. Entonces, esa es la causa, o sea, se rompió el hueso y ese lastimó al nervio. De tratamiento, pues primero, como tratamiento, dice que hay que estar nosotros seguros de cuál es el diagnóstico, qué hueso es el lastimado, qué parte del ojo es la que se lastimó para poder dar un tratamiento correcto. Casi siempre los vamos a tratar con esteroides. De metilprednisolona intravenoso, vamos a dar nosotros un bolo de 30 miligramos por kilogramo de peso, si es que no tiene contraindicación el paciente para el uso de esteroides, y también hay que tener una infusión continua de 5.4 mililitros por kilogramo de peso por hora durante 48 horas. Si hay mejoría del paciente en este tiempo, cambiamos ya a 80 miligramos de prednisona oral y vamos disminuyendo lentamente. Si no, pues seguimos de la misma manera. Ahora, las fracturas por estallido, aquí el mecanismo de acción va a ser el hueso digamos, del piso de la órbita o la pared medial va a estallar cuando un impacto va a elevar la presión intraorbitaria hasta el punto de que se rompe el hueso y va a empujar el contenido orbitario hacia el seno maxilar o el etmoidal. Puede haber un estrabismo restrictivo, ya que se va a presionar el tejido orbitario. Y este es característico de las fracturas pequeñas del suelo orbitario. También puede haber en oftalmos, este va a ser originado por una expansión orbitaria y este se va a observar más frecuente en las fracturas de la pared medial o del piso también, en las fracturas mayores. Y la hipoestesia del nervio infraorbitario, esto se va a deber casi siempre a una contusión del nervio óptico, como ya hablamos. ¿Cómo se va a diagnosticar estos pacientes? El signo más frecuente es la diplopia. El paciente siempre, casi siempre va a referir la visión doble. Hay afectación de la mirada hacia arriba. Hay, bueno, hipostesia del nervio infraorbitario más diplopia. Si tiene estos dos signos, casi siempre nosotros confirmamos que hay una fractura del suelo. Puede también tener epistaxis, enfisema subcutáneo, en oftalmos. Y como mencionamos, la TAC es siempre el diagnóstico confirmatorio y hay que pedirla a nosotros en proyecciones coronales del suelo. Y los rebordes orbitarios casi siempre van a estar intactos. Aquí tenemos una imagen de ejemplo que el paciente tiene una disminución de la movilidad en una fractura por estallido. En la imagen A tenemos que hay una elevación limitada del párpado y en la imagen B la TAC nos demuestra que hay una fractura por estallido del piso orbitario y que hay prolapso del contenido orbitario, es en el ojito izquierdo. Ahí se ve que es el prolapso de la grasa. Entonces, ese es el que nos va a dar la restricción ocular. Otro ejemplo, aquí tenemos una paciente con un enoftalmos por una fractura también por estallido del piso
y de la pared medial. Esta paciente tuvo ambas. En la imagen A, lo en oftalmos es en el ojito izquierdo, y en la imagen B tenemos la TAC, que aquí se van a ver varios pedazos de fracturas en la pared medial y el suelo, y hay expansión del volumen orbitario, lo que causa aquí el enoftalmos. ¿Cómo se van a reparar estas fracturas? Tenemos nosotros indicaciones para repararlas. Si el paciente tiene una diplopia de tipo restrictivo, hay que repararlas. También si el enoftalmos es mayor a 2 milímetros, hay que repararlas. Casi siempre debe de ser antes de las 10 a 14 horas para un resultado prometedor. Y si el paciente tiene una fractura por estallido más diplopia, pero no hay enoftalmos, podemos hacer que el paciente vuelva a los 5 días para ver si se resolvió la diplopia. Hay que hacer una prueba de educción forzada. ¿Esta prueba cómo la vamos a hacer? Lo ideal es que se haga en quirófano. Aquí, esta prueba es para nosotros aclarar si la diplopia es de origen restrictivo o si solo es una paresia. Aquí es anestesia tópica, también se anestesia lidocaína como tal en el ojito, o sea, es local. Aquí nosotros vamos a tomar la conjuntiva y la inserción del recto y el limbo usando un hisopo y con una pinza con dientes nosotros vamos a sujetar la conjuntiva en el limbo y vamos a mover el ojo como tal en la dirección del daño, que casi siempre va a ser hacia arriba. Si no es posible mover correctamente el ojo, o sea, hay un atrapamiento, entonces hay una restricción. En cambio, si el ojo se mueve adecuadamente, entonces solo es una paresia. Entonces, de esta forma vamos a nosotros identificar si la diplopia es restrictiva o solo paresia y con eso, pues, si necesita la cirugía o no. También existen varias técnicas de repararla. Esta primera vamos a hablar que es el acceso transconjuntival. Se va a realizar primero una acantotomía y posteriormente se va a hacer una acantólisis y una incisión transconjuntival en el margen inferior del tarso, como se puede ver en la imagen. Se van a colocar suturas de tracción en el margen palpebral bajo la inserción del recto inferior. Ahora, van a ver que en esta exposición traté de solo mencionar un poquito las técnicas porque posteriormente se va a hablar de la clase ya de las técnicas quirúrgicas y todo de ya de la reparación de la órbita. Entonces, solo es como una introducción. No las voy a describir completamente. Después, en la primera imagen, vamos a ver que se va a disecar el reborde orbitario en el plano preseptal. Y por último, se ve una vista sagital del plano de disección de la fractura del piso. Aquí nosotros también tenemos en la imagen E, se puede apreciar, es una vista sagital y se observa que ahí existe la fractura del piso y hay prolapso de la grasa, se ve inferior. Y en la última imagen ya se coloca un implante que va a cubrir ese defecto. Y del lado izquierdo podemos ver que hay unos tornillos que se colocan en los rebordes para fijar mejor la placa. Acá en otro ejemplo, ya más un poquito más real, aquí se utilizó una orbitotomía anterior para la reparación de esta fractura de suelo. El tejido se ve atrapado en el lugar donde está señalado con la flecha y de la imagen B, las flechas pequeñas se ven como el tejido es liberado hacia el sitio de la fractura. Entonces ya nosotros lo separamos para poder a continuación introducir aquí, bueno, se hace la prueba de educción forzada para elevar el tejido prolapsado y por último en la última imagen se ve cómo se va a introducir el implante, que este es de suprafoil recortado. Y en la última imagen ya se puede ver el implante en posición y ahí se ven los tornillos, los microtornillos, cómo están colocados para que tenga un buen soporte esta placa. Ahora, si el paciente, a diferencia de solo el suelo, tiene también una fractura por estallido de la pared medial de la órbita, puede tener ambos o solo una. Aquí el acceso va a ser transcaruncular. Y vamos a combinarlo también con una incisión transconjuntival para que podamos nosotros tener un buen movimiento del párpado. Se le llama balanceo. Y bueno, eso era de estallido. Ahora vamos con fractura del complejo zigomático maxilar o fractura en trípode. Aquí el mecanismo de acción de estas fracturas casi siempre van a ser por un trauma directo, una contusión.
O sea, con un puño. Es casi siempre en una. O sea, el mecanismo de lesión de esta fractura. El hueso cigomático se va a separar del reborde y aquí vamos a tener, digamos, varias como tipos de esta misma fractura. Puede ser de la sutura frontocigomática, de la sutura cigomático-maxilar, del arco cigomático o del suelo de la órbita y a través de la pared posterior del seno. Y esta es la fractura como tal, como se ve, del complejo cigomático-maxilar. ¿Qué va a tener este paciente? Vamos a tener una distopía cantalateral, una retracción palpebral, puede haber ptosis del globo en oftalmos, también trismo y la diplopia, que es como lo más característico en casi todas estas fracturas. Aquí tenemos una imagen que la distopía cantalateral, que es que se va a recorrer el canto interno hacia más lateral y el paciente también tiene una ptosis del globo. Entonces aquí es cuando el cigoma se va a desplazar hacia abajo y hacia atrás. Acá este mismo paciente que tuvo una fractura del complejo va a tener en la tomografía de ventanas óseas, pues vemos evidentemente ahí cómo tuvo pues fractura de todo ese complejo, o sea, se ven múltiples fracturas. Aquí la imagen C es una tomografía coronal, aquí con ventana de tejidos blandos y en la última imagen es una tomografía ya tridimensional y se observa cómo está el cigoma desplazado y también que se fracturó el contrafuerte medial. Aquí tiene pues el paciente, pues sí fue una lesión muy grave porque se puede ver casi toda esa área fracturada. ¿Cómo se va a reparar esta fractura? Aquí se va a hacer una incisión en el párpado inferior y una incisión frontocigomática. Aquí la flecha nos señala dónde está directamente la fractura, que esta va a estar entre el cigoma y el maxilar. Y bueno, tenemos ahora la fractura etmoidal nasoorbitaria, que es el mecanismo de elección, va a ser en el reborde orbitario medial, que esta, como ya hablamos, es la parte más débil de la órbita, entonces pues se va a romper muy fácilmente. Y el trauma directo de la glabela va a provocar la clásica fractura con telescopado de la etmoides nasorbitaria. El cuadro clínico del paciente va a colapsar el puente de la nariz hacia atrás con aplastamiento del seno etmoidal, entonces va a generar este telecanto que podemos ver y también puede haber lesión del lagrimal, ya que los huesos nasales y la apófisis frontal del maxilar se van a abrir hacia afuera. Aquí tenemos una imagen del mismo paciente ya con una tomografía. Entonces ahí vemos cómo se fracturó el etmoides nasorbitario, toda esa parte. Esta misma fractura tiene como varias subclasificaciones, como de qué parte se fracturó. Esta primera podría ser la de fractura de la riostra medial o de contrafuerte medial. Aquí la fractura unilateral va a ocurrir cuando se van a romper la apófisis frontal del maxilar y el reborde orbitario inferior de un lado, o sea, del complejo medial, del contrafuerte medial. Esta presentación va a ser menos grave que ya una bilateral, con telescopado como la que vimos del paciente anterior, que es la del puente nasal. Va a producir telecanto y desplazamiento inferior del tendón cantal medial. Y aquí va a haber un daño del conducto nasolagrimal, que este va a conducir a una dacriocistitis o lagrimeo que puede tener el paciente. Y por último, vamos a ver nada más un poquito de las fracturas de Lefort. Aquí estas fracturas las describió René Lefort, que eran áreas fuertes del hueso facial, como pilares de resistencia que podemos ver en la imagen de la izquierda, o como los contrafuertes. Él mencionaba que las fracturas faciales casi siempre van a ocurrir en esos pilares, que es donde se unen los huesos, no precisamente en el hueso como tal, sino en las uniones de cada uno. Y la cirugía se va a basar si, casi siempre en nosotros reparar los contrafuertes, que esos son como que los lugares que le van a dar el soporte a los huesos. ¿Cómo se van a clasificar estas fracturas? Todas las fracturas de Lefort siempre van a estar fracturadas las placas pterigoideas, que esto es donde los huesos faciales se van a unir
a los craneales. O sea, como decía, es la unión de un hueso con el otro, casi siempre donde ocurren. La fractura del Lefort 1, que son las dos imágenes de hasta la izquierda, ahí podemos ver que se van a separar los dientes maxilares de la cara superior y ahí no hay afectación de la órbita. En las imágenes de en medio, que sería el Lefort 2, aquí se van a cruzar las porciones posterior y superior de las órbitas, pero no se afecta todavía el zigoma. Y por último, en las del Lefort 3, aquí ya van a ser una afectación posterior y superior de las órbitas y van a separar los zigomas del cráneo. Si esas fracturas son bilaterales, los huesos faciales van a estar separados de los craneales y aquí ocurre como una patología conocida como una disyunción craneofacial, o sea que se separan los huesos craneales de los faciales. Como conceptos importantes, tenemos que los pilares de resistencia que habíamos visto en esta imagen, la de la izquierda, estos van a ser, nos van a describir como el armazón óseo de la cara, o sea, los contrafuertes anterior y posterior de la cara media. Luego los contrafuertes, como tal en la segunda imagen de la derecha, estos se van a definir como unas columnas que son las que les van a dar el soporte y van a rodear a las estructuras de la cara, que va a ser la cavidad nasal, la órbita y los senos paranasales. Y como mencionaba, pues la reparación de estos contrafuertes es como el pilar de la cirugía, o sea, el propósito, ¿no? ¿Qué tipo de radiografías faciales vamos a pedir nosotros? Como mencionaba, siempre si nosotros sospechamos de una fractura orbitario-facial, hay que pedir una tomografía. Es el diagnóstico de elección, el método diagnóstico. En la radiografía simple va a ser de poca utilidad, aquí nosotros casi no las pedimos. La tomografía hay que pedirla de una proyección axial y conoronal con unas ventanas para tejido blando y para tejido óseo. La resonancia magnética también menciona que casi no está indicada porque no podemos ver el hueso de manera adecuada. Entonces, siempre es la tomografía ante cualquier fractura facial o de la órbita. Aquí podemos ver un ejemplo del lado izquierdo. Se van a ver muchas fracturas faciales y se va a separar la placa tiroidea izquierda del maxilar, como puede ahí señalar la flecha. Entonces, esta es una fractura del Lefort y la pared posterior del seno maxilar también está fracturada. Y en la imagen 2 vemos ya una tomografía tridimensional en donde se ve ahí la separación de los huesos craneales de los faciales completamente. O sea, es una fractura demasiada, o sea, grande, demasiada grave. Y esto es lo que se le llama la disyunción craneofacial, como habíamos mencionado, o sea, una separación de ambos. ¿Y cómo vamos a tratar estas fracturas faciales? El acceso quirúrgico, podemos realizar nosotros varios tipos de incisiones. Se pueden hacer incisiones perioculares pequeñas para que tengamos un acceso a los huesos de la órbita y el esqueleto facial. Se pueden combinar con otro tipo de incisiones para poder nosotros tener acceso a diferentes partes de la fractura para poder cerrarla. También puede ser la transoral o la transconjuntival. Cuando existen muchos fragmentos de la fractura y muchos están desplazados, hay que hacer un acceso a todo el esqueleto facial mediante una incisión en la boca, incisiones bilaterales en el surco buco-gingival, perdón. Y se van a combinar con otro tipo de incisiones transconjuntivales del párpado inferior y los colgajos de la frente también, que esta técnica se llama desguantado facial. Y por último vamos a hacer una incisión amplia para ver todos los huesos, tener acceso a todos los huesos de la frente y hasta los de los dientes superiores. Eso es como el acceso quirúrgico. Luego sigue la reducción. Aquí se va a hacer una reconstrucción de los contrafuertes faciales, que es la imagen de la derecha que mencionábamos. Después se va a localizar el hueso desplazado, se va a elevar el periostio para nosotros poder tener movilidad del fragmento. Cuando estos fragmentos son móviles, se pueden alinear anatómicamente con los dedos, con elevadores o con pinzas. Después de la reducción de los fragmentos óseos, vamos a utilizar las microplacas, como habíamos mencionado en imágenes anteriores, que estas van a ser de titanio para asegurar los huesos en la posición correcta. Aquí tenemos entonces, después sigue la fijación.
Estaba a iniciar con la unión con las placas de un hueso fracturado a un hueso estable, o sea, un hueso que no esté fracturado. Se va a hacer una unión del hueso fracturado con el hueso ya estabilizado y así hasta que se consiga estabilizar todos los contrafuertes faciales desde arriba hasta abajo. Y al mismo tiempo, conforme se van colocando las placas, se van alineando de manera horizontal para poder tener una fijación adecuada. Y estos fragmentos y contrafuertes siempre van a ir primero los menores y después van a ir los mayores. Y a veces necesitamos pues muchas placas. Aquí en esta otra imagen podemos ver que esta fue una fractura del complejo zigomático maxilar, o sea, del lado izquierdo, no, perdón, del derecho. Y aquí la preoperatoria es la del ojo izquierdo, es una tomografía que aquí podemos ver la fractura que tiene desplazamiento posterior del zigoma. Y tenemos pues también unas fracturas de los contrafuertes nasal y medial. O sea, por eso es el complejo completo. Y en la imagen de la derecha ya tenemos una radiografía simple, pero esta solo es posoperatoria. Y podemos ver ahí en el paciente pues múltiples placas que son las que fijaron estas fracturas. Y por último, tenemos nosotros varios tipos de implantes e injertos, ya que cuando se perdió los soportes estructurales de los huesos, nosotros hay que darle ese soporte y va a ser con estos implantes. Existen diferentes tipos. El SupraMid es el más utilizado, que es un implante de SupraFoil. Existen también los implantes aloplásticos, que estos van a ser de MedPor o de malla de titanio. Y también dice que pueden utilizar implantes autógenos, que estos van a ser de cartílago o de hueso del mismo paciente, pero estos mencionan que son más difíciles de manipular, entonces casi siempre se prefieren los implantes de SupraMid, de SupraFoil. Y eso sería todo. Fue una pequeña introducción, pues, del trauma de la órbita, que posteriormente ya se van a describir bien las técnicas en la otra clase, ¿vale? Y bueno, no sé si tengan alguna, doctor Jonathan, o algo que aportar a la clase, o algún comentario o algo. No, está bien. Ya habíamos visto un poquito de los temas en las otras charlas, pero en general está muy bien. Eso es básicamente. Ya te tengo. Feliz noche. Gracias.